temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder, durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted, al descubierto. Quiero trazar las líneas de lo que no contiene. No se aumentará el impuesto del valor agregado, el IVA. No se afectará a personas con salarios menores a los 800,000 colones, sean del sector público o del sector privado. No habrá despidos masivos de funcionarios. No iremos a la venta de activos más allá de lo que hemos comprometido públicamente ya. No tocaremos el régimen de zonas francas, que son claves para la inversión y para el empleo. Los puntos anteriores no son parte de nuestra propuesta, ni llevaremos esos temas a la mesa. Iniciamos nuestro programa de Al Descubierto. Hoy es martes 15 de septiembre, 199 años de vida independiente. Eran las palabras del señor presidente de la República, don Carlos Alvarado, refiriéndose al tema del crédito con el Fondo Monetario Internacional. Esas palabras las dijo ayer el señor presidente, hablando sobre la negociación que se tiene que dar para que sea posible, que sea viable estos montos económicos que está solicitando el gobierno de la República. Queremos escuchar su opinión sobre este tema. Eric, un tema importantísimo. Nuevamente Costa Rica acude al Fondo Monetario Internacional para tratar de arreglar y solventar los problemas económicos, temas de gasto público que existen en nuestro país, un tema de tanta relevancia. Y ahora el gobierno, el próximo 28 de septiembre, inicia esas negociaciones. Y como acabamos de escuchar, lo que no puede aceptar el gobierno en esas negociaciones: no más, no a recortes de empleados. Las personas, dice el presidente, que ganen menos de 800,000 colones no se verán afectadas, dejando la puerta abierta a otras medidas a las personas que tienen mayores ingresos. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Sin duda un tema trascendental, un tema importantísimo para el futuro de nuestro país. Es un tema que por ninguna razón podemos dejar pasar, porque sucede lo que han sucedido en muchas otras cosas. El gobierno advierte cosas, no se hace nada al respecto en su momento, la gente no se manifiesta, la gente no da su opinión, y cuando nos damos cuenta se viene el bombazo y después todos estamos reclamando, todos estamos criticando. Entonces, este es un buen momento para externar nuestra opinión, nuestro criterio, nuestros comentarios en torno a este tema que sin duda es trascendental. Llama la atención, y quisiera iniciar con esto que dijo Carlos Enrique Benavides: el país está quebrado. Si no acudimos al Fondo Monetario Internacional, no va a haber para pagar salarios de empleados públicos y no se podrá solventar, no se podrá continuar dando dinero, ayudas a todos esos programas, proyectos de bienestar social. Y eso sin duda es peligroso. Los empleados públicos podrían eventualmente no recibir su salario. El día de hoy, martes, de micrófono abierto, queremos conocer su opinión. Le recordamos los medios a los cuales puede hacer su reporte de sintonía o opinar acerca del tema que el día de hoy les traemos con mucho cariño. El WhatsApp 8996-3096, 8996-3096, y la línea abierta en cabina 905-107-107. Si nunca ha llamado, si quiere participar, si es empleado público y siente que se va a ver afectado, si no es empleado público pero le disgusta o le agrada
esta estrategia del gobierno en pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional, donde se van a sacrificar muchas cosas que ya les vamos a ir contando a lo largo del programa. Queremos escuchar su opinión, Juan Elgue. Vamos con nuestra primera llamada de este día, 15 de septiembre. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Su nombre? Juan Edgar Rojas. Don Edgar, un gusto, le escuchamos. Un feliz 15 de septiembre a todos, porque no podemos decir que es un feliz día de independencia, porque no somos independientes. Eso es una realidad. Uh-huh. O sea, yo creo que esto es un asunto meramente político e ideológico. ¿Cómo va a pretender endeudarnos más este gobierno? Más ahora que tenemos la riqueza que tenemos ahí, inclusive sin Avangares. Y yo les digo a los señores de Avangares, les faltó malicia. Si se hubieran identificado como oligalleros GLBT, el presidente Alvarado hubiera llegado en media hora ahí. No en 15 horas, que fue lo que duró más o menos la... Exactamente, sí, vean, le faltó un poco de malicia indígena ahí. Eso por un lado. Pero yo le pregunto a ustedes, ¿le podemos creer a un mentiroso compulsivo como nuestro presidente? Porque ya se ha comprobado que es mentiroso. Y cuando usted pretende ocultar algo, usted se termina convirtiendo más mentiroso todavía. Entonces, si él dijo todo eso ahí, que estaba yendo la vida en la primera entrada del programa, pues todo eso que él dice, y tenemos que decir que va a ser todo lo contrario a eso, porque un político es eso, un político es una persona que dice una cosa y al final termina haciendo otra. Entonces sí hay que decir que esto es meramente ideológico, o sea, y todos sabemos que la ideología marxista, una de las cosas es meter a un país en el caos económico para después manejarlo a su antojo. Inmensamente hay que decirlo de esa forma. Pase un buen día, señor. Muchísimas gracias a nuestro querido amigo por realizar esta primer llamada y primer comentario del día de hoy. Juan Elge, la gente ya no le cree al presidente. Bueno, es un malestar generalizado. Muchas personas han presentado su malestar por la gestión que ha realizado don Carlos Alvarado. Algunas personas también lo apoyan. Y es parte del sentimiento, bueno, que aquí se recoge muchas veces cuando abrimos micrófonos como el día de hoy. Y es que hoy, cumpliendo 199 años de independencia o de no independencia, como lo dijo don Edgar, estamos a punto de aprobar un nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Y es que implica tantas cosas, Juan Elge, implica, como dice... como él mismo lo dijo el presidente abiertamente, y para los que no tenían conocimiento de eso, sí se venderá la Fábrica Nacional de Licores y sí se venderá el Banco Internacional de Costa Rica como parte de esta negociación en aras de poder recibir este préstamo del Fondo Monetario Internacional, que como manifiesta el señor presidente, así como Carlos Enrique Benavides, eso nos va a salvar, eso va a permitir pagar salarios y continuar apoyando las estrategias y proyectos de bien social. Vamos con persona en línea, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están, muchachos? Muy bien, mi amigo, ¿su nombre? Alejandro. Don Alejandro, ¿de dónde nos llama? Bueno, soy aquí en Sabana Norte. Un gustazo escucharle, adelante con su opinión. Oye, es que es muy difícil creerle a este señor, es muy difícil, y hay una televisora también que ya la gente no le cree, y entonces se han encargado de destrozar el país, lo han destrozado y ya nadie les cree. Entonces, y una cosa, tenemos de reserva 8,000 millones de dólares en el Banco Central, pero Cubero es el presidente del Banco Central, parece que ese dinero es de él. Parece que ese dinero es de él, hey, no quiere soltar nada. Y en tiempo de crisis, ¿qué tenemos que hacer? Agarremos de ese dinero, agarremos 3,000 millones y no hagamos más préstamos, punto. Simple y llanamente, eso es todo. Eso es todo, hey. Agarren 3,000 millones que tenemos ahí, nos quedamos con 5,000 y vamos solucionando esto. Y Carlos Ricardo Benavides, oye, es algo que...
que le ha hecho daño también a este país. La gente no sabe que fue el impulsor de que usted no proteste en la calle, ¿verdad? Y ahora nos sale diciendo con esto. Tampoco no le creo a Carlos Ricardo Benavides. Yo no le voy a creer. Y ya para terminar, ¿qué harían ustedes, muchachos, si están en crisis y tienen un montón de dinero en el banco? ¿Qué harían? Les pregunto. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro querido amigo. En tiempos de crisis, como dice él, hay que saber, primero, reducir gastos. Es lo que siempre se ha hablado, siempre se ha traído eso al tema, a la mesa de discusión, con el tema de recortes en los gastos, de ahí, y hacer una adecuada inversión del dinero que se recoja. Sí, una excelente pregunta que igualmente se la trasladamos a todas las personas que nos están sintonizando. Y es que también, como un dato curioso, y se presta para un análisis muy interesante, el presidente indica que los salarios menores a 800.000 colones no se verán afectados por el impuesto. La pregunta es, ¿para qué realiza esa mención y da ese dato? ¿Será que los salarios superiores a los 800.000 sí se verán afectados por algún nuevo impuesto que conlleva este préstamo o la negociación que se va a dar con el Fondo Monetario Internacional? Vamos con otra llamadita. Muy buenos días. Hola. ¿Su nombre, mi amigo? Saludos, amigos. Óscar López, acá. Don Óscar, qué gusto escucharle. Igualmente, bueno, yo los escucho siempre. Saludo a Eric. Por supuesto, el hombre de la máscara, le encanta ponerse la máscara, Eric, ahí se oye que anda con la máscara puesta. Así es, no se la quita. No, a él le encanta ponerse la máscara siempre, y ahora la pandemia le cayó como anillo al dedo a Eric, por sus costumbres. ¿Cómo está, Eric? Pura vida, 70, adelante con su comentario. Amigos, yo soy un participante y oyente de ustedes, pero es que este tema me motivó mucho porque es un temita que uno más o menos maneja. Un saludo muy respetuoso a los oyentes. Vean, ustedes pusieron al inicio del programa el audio del presidente diciendo las cosas que ellos no van a adquirir con una negociación con el Fondo Monetario. Amigos, eso es una cortina de humo, porque el problema en esto no es lo que nos están diciendo, el problema es lo que no nos están diciendo. En toda negociación de este nivel hay cosas que nunca salen a la luz pública. Y sin embargo es la opinión pública, es el pueblo el que termina pagando en impuestos los préstamos. Entonces, se le dice a la gente, el gobierno no admitirá esto ni admitirá lo otro, pero no nos están diciendo cuáles son las condiciones del Fondo Monetario. El Fondo Monetario no regala plata. Comprendamos esto, el Fondo Monetario es una garrotera, es una garrotera como cualquiera, no vamos a decir nombres acá para evitarnos alguna demanda, pero como cualquiera de esas garroteras que te prestan plata, insta la que sea, ¿verdad? Para más o menos la gente se ubique, o fulano le presta, o las que sean. Bueno, el Fondo Monetario es una cosa de esas, solo que a nivel internacional. Es una garrotera que subyuga a los pueblos con préstamos leoninos y draconianos. ¿Cuáles son las condiciones del Fondo Monetario? No nos las dicen. El Fondo Monetario no regala plata. Ellos no son altruistas. Ellos no son benefactores de la humanidad. Ellos hacen negocio con el pueblo, con los pueblos, con los países. Y ellos tienen que recuperar su inversión de alguna forma. Entonces, ¿cuáles son las condiciones del Fondo Monetario? Eso es lo que deberíamos de ahondar. Y a eso debería abocarse la Asamblea Legislativa, porque es la que finalmente va a aprobar el empréstito. Pero, con todo respeto para las señoras y señores diputados que tenemos actualmente, yo no quiero respirar por la herida, como dicen algunos, porque ya yo no soy diputado. Pero a mí me molesta la actitud pasiva de algunos diputados que se conforman con lo que les dicen, con el conflictito, pero no hurgan. Hay que hurgar en esa negociación, en las condiciones reales del Fondo Monetario para soltarle plata a Costa Rica en un préstamo que terminará hipotecando el futuro de nuestros nietos. Muchísimas gracias. Y don Oscar, no se nos vaya. Aquí hemos comentado en varias ocasiones el tema del
de ese control político tan flojo que realmente hemos podido detectar en la Asamblea Legislativa, no solo con el tema que estamos tratando el día de hoy, sino con la han sido muy permisivos con todo lo que el Poder Ejecutivo ha presentado en la Asamblea. Se ha dicho también que ha sido una buena relación entre estos diputados de esta legislatura y que por ende han habido proyectos, aprobación más acelerados y demás. Yo me caso con la tesis de que ha habido una falta de control político serio y les voy a poner solo un ejemplo, solo uno nada más. El manejo que ha hecho el Estado costarricense, el gobierno, de la pandemia, o sea, lo que nos está demostrando ahora es que las medidas fallaron, no la gente, fallaron las medidas. ¿Dónde están los diputados? ¿Dónde están los diputados defendiendo al pueblo de la restricción vehicular tan abusiva a la que nos han sometido? En Costa Rica es más fácil, según la tesis del Ministerio de Salud, contagiarse de COVID en el propio carro de la familia que en un autobús o en un tren. Bueno, eso es un sinsentido. Es más fácil contagiarse y en un supermercado, obviamente, que en otro lugar. Pero bueno, acá los supermercados, como hay que vender comida, están abiertos, pero se tuvieron cerrados los restaurantes con todas las medidas que pudieron haber tomado, con la afectación a la economía en las tiendas y todo. O sea, es un sinsentido. Entonces, el control político de nuestros diputados ha sido muy ralito, lamentablemente, muy ralito. Le tuvieron miedo al ministro de Salud, porque al ministro de Salud lo presentaron como un héroe. Ya ustedes ven que la pandemia se le fue de las manos al ministro y al gobierno. Somos el cuarto país en el mundo en manejar mal el tema del COVID per cápita. Según los estudios internacionales, Costa Rica es el cuarto país que más mal maneja estas cosas. Entonces, amigos, creo que la Asamblea Legislativa en estos temas y en la negociación con el Fondo Monetario estamos carentes de diputados que realmente revisen la letra pequeña del contrato, la famosa letra pequeñita que aparece en los contratos, la letra menuda, no la están revisando. Y el Fondo Monetario puso condiciones que no nos están diciendo cuáles son, no nos están contando. Entonces sale el presidente con una cortina de humo diciendo no haremos esto, no haremos lo otro. No, presidente. Díganos qué es lo que pide el Fondo Monetario como condición. Es lo que yo haría si yo fuese diputado. Me planto a decir, yo no voto este empréstito hasta no leer qué es lo que está exigiendo la Costa Rica al Fondo Monetario para no hipotecar el futuro de los ciudadanos, de nuestros hijos y nietos. Yo les dejo porque hay mucha gente que querrá participar. Claro. Les agradezco mucho y muy buenos días, amigos. Gracias, don Oscar, por sus palabras y su comentario referente al tema del día de hoy. Un saludo para Gustavo Martín Fernández, también para Carmen Navarro, Alexander Rivera. Doña Carmen nos dice, sobre lo que dice el presidente, sí venderán instituciones públicas, aunque no sea el momento para hacerlo, porque el precio ante la emergencia no sea el justo. Todo se venderá barato. Feliz cumpleaños a la patria. También Elidas Ben. Este señor presidente es un mentiroso, hay que echarlo y que jale. El MAE promete, cuando sale del enredo, el MAE no cumple. Es un engañador y ya lo demostró varias veces. Hay que echarlo antes de que sea irremediable, es el comentario de Elías Ben Gutiérrez. Bueno, vamos con llamadita, muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Caballero, ¿su nombre? Gerardo Viedo. Don Gerardo, un gustazo escucharle. Adelante con su comentario. Gracias, un saludo para todos los oyentes, la gran audiencia de Al Descubierto aquí en Actual 107.1, a don Erika, a don Otto, a don Juanelji y a toda la tropa. Muchas gracias. Y a don Oscar Andrés López Arias allá. Ah, no, este lo tengo por aquí. Vecino. Ahora vive aquí en la vecindad. Es difícil porque el convenio va y se va a dar, hable lo que se hable. O sea, prácticamente este gobierno creó eso del diálogo, hablemos, propongan, y ya tenía todo arreglado. Ya tenía toda la propuesta para el Fondo Monetario Internacional. Una cosa es lo que proponga el gobierno y otra la que diga el Fondo Monetario, como dice don Oscar. Y en esto hay que poner atención mucho a los signos, a las variantes, a los rasgos que ven la gente del Ejecutivo, que es la que está llevando a cabo la negociación. Porque se empezará, dirán que empieza el 28 de septiembre. No, esto empezó hace rato. Hace rato están negociando, desde que negociaron la primera parte del préstamo que ya se aprobó en la Asamblea Legislativa.
desde ahí empezaron a negociar. Ahora nos vas a meter el cuento que empieza el 28 de septiembre, eso es cuento, eso es mentira. Pero hay que estar atentos a qué es lo que se maneja. Como decía William Case, el exdirector de la CIA, en sus seminarios, lo verdadero en la política está oculto y es deber de la CIA saberlo. Entonces, en este caso, es deber del pueblo saber qué es lo que están ocultando, qué es lo que tienen debajo de la mesa, qué es lo que se maneja, pero ya ellos están negociando hace rato. Y, indudablemente, pues, la desconfianza en el, no creo que sea solo en el Poder Ejecutivo, la desconfianza es en los políticos, es en los dirigentes de las cámaras, es en los dirigentes sindicales, es en los dirigentes comunales, es el costarricense, vea lo de Avangares, ahí no aceptaron intermediarios, no aceptaron a nadie, negociaron directamente, y parece que ese es el camino que se lleva a Costa Rica, donde no se cree en los políticos, no se cree en los medios de comunicación. En Avangares la gente no dejó que Canal 7 ni La Nación se arrimaran, y esos son signos, son rasgos que hay que ponerle atención. Y por último, una petición a la Cámara de Autobuseros: por favor, realicen los controles antidoping, los controles en los choferes de bus, porque se está viendo comportamientos muy raros en carretera, echándole el bus a los ciclistas y a las motos y a otras cosas, y además de eso, pues hay más de uno o uno que elucubra y habla muy mal. Gracias. Muchas gracias, don Gerardo, por su participación, y también hablando un poquito, un llamadito de atención ahí para todos los conductores de Costa Rica. Respeto por los ciclistas y los peatones. Alexander Rivera: el PAC, con el PAC nada es seguro. También Rafa Araya: es atolillo con el dedo, es una medicina de momento para la recaída, es y va a ser más grave. Este gobierno lo que hace es lavarse las manos. Claro, un año y medio y se va y nos deja más vendidos. También Artur Madrigal: son demasiadas las cargas que llevamos a cuestas los trabajadores privados, y ahora más endeudamiento para pagar los pluses y privilegios de los empleados públicos que no serán tocados. Es parte de los comentarios, Guanelgue, y es que finalizando el discurso en el contexto del tema que hoy nos ocupa, el señor presidente dijo: primero se dará a conocer los detalles de la negociación a los diputados y después al resto de la población, esto como un símbolo de transparencia institucional, así lo menciona, como un símbolo de transparencia institucional. Vamos con llamadita, muy buenos días. Buenos días. Su nombre, mi amigo. Es jodido llamar acá porque le cargan a uno los minutos de medio mundo, ¿verdad? O sea, es bueno que hagan los comentarios cuando no reciben las llamadas, pero si están con una llamada, pues no es bueno que estén haciendo comentarios de WhatsApp y de todo. Es mejor como hace la UCR, que el canal de ellos pone un Facebook y vos en el Facebook vas opinando, y es en vivo, la charla está en vivo. Yo estoy acá de la UCR y me hace mucha gracia los comentarios de las personas, porque más que todo suenan al muro los lamentos, a quejarse, pero no hay luz ni claridad en dónde enfocan. Un gobierno, un presidente es una parte simbólica, el presidente no es nadie. La cámara que está anterior al presidente, los empresarios poderosos que tomaron el país una vez, y que como en Estados Unidos, los Rothschild, los Rockefeller, los Carnegie, son los que siempre gobiernan y ponen el títere que quieran como una parte de frente. Como en Rusia, el señor Putin fue de la KGB, fue simplemente un oficial normal, y lo pusieron. Pero no ponen a un potentado que es realmente el que maneja el país por el dinero que él hizo y la fuerza que tenía. Ahora, en la historia demuestra que ningún movimiento se hace y un grupo de gente no está sabiendo la dirección que tienen que tomar en la lucha. El gobierno trabaja como un banco. El primer piso sabe la información, pero no sabe lo que sabe el segundo piso. El segundo piso no sabe lo que sabe el tercer piso. Pero el que está en el último piso sabe todo lo que se desde el primer piso hasta el último piso. Lo que quiero decir es que la gente aquí olvida muy rápido. En el gobierno de Calderón hijo, llegó a Costa Rica George Bush padre, y él lo dijo claro. Una entrevista a las 6 de la tarde con Pilar Cisneros, presidente Calderón, él dijo claro: si Costa Rica desea de nosotros ayuda tecnológica, desea apoyo, van a hacer sus carros, van a producir su ropa, van a sacar adelante sus industrias, les cooperamos con mucho gusto. Pero si
dependen de nosotros, pidiéndonos a nosotros dinero. Si lo que buscan es préstamos y no ese tipo de ayuda, tengan por seguro que ustedes pasan a ser un granero más que nos va a suplir vegetales, hortalizas, endeudado, empeñado, y cada niño que nace deberá, en 20 años adelante, más de $30,000 al Fondo Monetario, cada uno de los niños por nacer. Eso fue claro. La gente no se une para nada, no está unida ni en su casa. En el caso aquí de la UCR, el profesor que quiere avispar a los estudiantes dándole luz es despedido. Es así en las entidades públicas, es lo mismo. Entonces, cualquier persona que tenga buena información y agarre a una población y la eduque y la lleve a una batalla, es automáticamente eliminado, sacado. Ustedes escuchan las noticias de personas que defienden ríos, que defienden bosques y de todo, que los buscan y los eliminan. Eso se da en todos los países. Pero aquí no hay democracia. Aquí lo que este país ya está empeñado. Entonces, cuando el gobierno quiere dar plata, es muy sencillo. Con un impuesto se le quita a la gente y ellos no dan esa plata. Se le van a quitar a través de impuestos a las personas. Usted para en la calle a cualquiera y le dice, ¿qué es dinero fiat, señor? Y no va a saber. El dinero fiat es un dinero por decreto, no es por producción. Como no es por producción, ojalá los bancos politizados del gobierno sean eliminados, sean vendidos, porque son cajeros automáticos de los gobernantes. Pero la gente aquí siempre busca creer, o sea, el gobierno nunca habla para el pueblo. El gobierno lo que hace es hablar para una pared, porque no quiere rebote, no quiere represalia. Ahora, si el gobierno me dice a mí que el puente de la Platina le costó $3,000 trillones, yo le digo, no le voy a creer. ¿Dónde están los papeles? ¿Dónde estaban los primeros que presentaron que hacían el puente a menor precio? Yo no puedo creer nunca lo que un político dice. En Estados Unidos hubo una ley donde usted tenía la opción a mirar toda la facturación pública, o sea, era público todos los gastos. Entonces usted miraba y corroboraba que lo que le decían era correcto. Y eliminaron esa ley. Pero aquí la gente, como no está unida ni en su casa y le da temor confiar en su prójimo, jamás va a salir del subdesarrollo, y como dijo George Bush padre, esto ya es un granero comprado por Estados Unidos. Buenos días. Amigo que dio su opinión referente al tema que estamos tratando el día de hoy, que tiene que ver con la negociación que va a llevar el Poder Ejecutivo con el Fondo Monetario Internacional. Elías, ven, vender activos que ellos mismos van a comprar. A Carlos hay que echarlo ya antes de que sea tarde. Ágata, a través del WhatsApp de su programa Al Descubierto. En la actualidad los salarios menores a 820 mil colones están exentos de renta. De ahí para arriba están gravados. Entonces, ¿van a cargar con más impuestos a los que ya están gravados? Es la pregunta que hace Ágata en relación a este anuncio que se diera el día de ayer con detalles de lo que será el préstamo con o de parte del Fondo Monetario Internacional. También don Julio, no sé desde cuándo se extrae oro en Avangares, pero ya a finales de los 90 se extraía, no es de ahora. Poco a poco el pueblo entenderá que hay que hacer uso de esa herramienta de la democracia llamada manifestación. Es el comentario de don Julio Guanel. Llegó el momento de ir a la pausa. No se despegue de su radio actual 107.1 FM. Ya casi regresamos. Así es la verdad y así es la información. Y aquí queda Al Descubierto. Al Descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. Mientras continúen circulando vehículos en nuestras carreteras, seguiremos velando por su seguridad. En Riteve continuaremos realizando las revisiones en los días y horarios que las autoridades lo dispongan, únicamente con cita y siguiendo todas las recomendaciones sanitarias para que este proceso sea lo más seguro posible. Por eso le solicitamos que venga una sola persona, que respete las normas de distanciamiento e higiene y colabore con nosotros para la inspección interna de su vehículo. En Riteve estamos comprometidos con la vida.
Polígono 38 Especial, el más grande del país, cuenta con 5.000 metros cuadrados dedicados a la práctica y capacitación en materia de tiro deportivo y defensivo. Estamos autorizados por el Ministerio de Seguridad Pública y el Departamento de Control de Armas y Explosivos para realizar las evaluaciones teórico-prácticas para obtener permiso de portación de armas en un ambiente seguro y profesional. Portación de armas, cursos, capacitaciones, alquiler de salas o pistas para disparo bajo techo y al aire libre. Polígono 38 Especial, el más grande del país. Para mayor información comuníquese al 2245-7186, 2245-7186 o al WhatsApp 8449-5811, 8449-5811. Búsquenos en Facebook e Instagram como Polígono 38 Especial. ¿Deseas ser o eres un portador responsable de un arma de fuego? Si es así, debes ser parte de la Unión Costarricense de Portadores de Armas de Fuego. Al ser miembro podrás disfrutar de grandes descuentos en productos y capacitaciones en todos nuestros comercios afiliados. Además, contarás con asesoría técnica, legal y psicológica de manera gratuita. Más información al 2221-5758 o al 8936-1803. O búscanos en Facebook como Unión Costarricense de Portadores de Armas de Fuego. UCOPA, portadores responsables al servicio de Costa Rica. Si a usted, como a mí, también le toca RITV estos días, le tengo algunas recomendaciones. Las estaciones están atendiendo únicamente con cita previa en los días y horarios que las autoridades aprueben. Vayamos solos. Al llegar, respetemos las normas de distanciamiento e higiene y colaboremos con la inspección interna del vehículo. Manejar un vehículo seguro también es un asunto de salud pública. Cuidémonos entre todos. En RITV estamos comprometidos con la vida. Centro de Formación en Criminología y Seguridad. Somos líderes en capacitación en las áreas de criminología y seguridad, asesoría, consultoría, peritajes, armería e investigaciones privadas. Centro de Formación en Criminología y Seguridad. Para mayor información, comuníquese al 2221-7725, 2221-7725 o al WhatsApp 8556-1719, 8556-1719. Búsquenos en Facebook como Centro de Formación en Criminología y Seguridad. Grande de una persona son sus hijos y los primeros años de vida los más importantes. En el Centro de Estimulación Temprana Little Fish le brindamos un ambiente seguro y confiable. Nuestra oferta académica incluye música, natación, yoga, lesco, inglés, literatura y educación física. Además, ofrecemos clases de natación para niños, jóvenes y adultos. Little Fish, la mejor opción profesional para el desarrollo integral de sus hijos. Estamos ubicados en Romuser, 125 metros norte del antiguo A y D. Para más información, al teléfono 2520-0587 o búscanos en Facebook como Little Fish. Mientras continúen circulando vehículos en nuestras carreteras, seguiremos velando por su seguridad. En RITV continuaremos realizando las revisiones en los días y horarios que las autoridades lo dispongan, únicamente con cita y siguiendo todas las recomendaciones sanitarias para que este proceso sea lo más seguro posible. Por eso le solicitamos que venga una sola persona, que respete las normas de distanciamiento e higiene y colabore con nosotros para la inspección interna de su vehículo. En RITV estamos comprometidos con la vida. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy, para poder dejar la información al descubierto. Al descubierto. Continuamos en su programa Al Descubierto. Recuerde que nos puede sintonizar de lunes a viernes a eso de las 10 de la mañana a través de su radio actual 107.1 del FM. También recuerde que la transmisión la hacemos en tiempo real a través de las distintas plataformas del Facebook, Al Descubierto 107.1 y a través
del Facebook de su radio actual 107.1. Si no tuvo la oportunidad de escuchar el programa completo, recuerde que queda alojado a través del canal de YouTube de su programa Al Descubierto o bien en las distintas plataformas de podcast que cada vez se hacen más populares. El día de hoy, martes, celebrando 199 años de vida independiente, trajimos y ponemos sobre la mesa el discurso del señor presidente el día de ayer en relación al préstamo que se va a realizar con el Fondo Monetario Internacional y que de una u otra manera ha sorprendido, ha creado el debate en relación a todas esas cosas que se negocian de manera interna, a veces, como lo manifiestan algunas personas, de manera secreta en relación a los pros y los contra que va a implicar aceptar este préstamo. Ya lo dijimos anteriormente, en el marco o en el contexto del préstamo se estarían vendiendo empresas costarricenses nacionales como Fanal y también el Banco Internacional de Costa Rica, el BICSA, es parte de estos acuerdos, de estas directrices que se estarían tomando en relación a aceptar el préstamo. Guanel. El presidente de la República ayer, en su discurso en el Consejo de Gobierno, efectuado ayer en Cartago, dijo que un aumento en el impuesto al valor agregado, el famoso IVA, no sería parte de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos esas palabras por aquello. No entra en negociación un aumento al valor agregado, al IVA, que se implementó dentro de la Ley de Fortalecimiento, ¿verdad?, de las finanzas públicas. Ha golpeado algunos sectores importantes de la población costarricense, algunos sectores comerciales. Era fundamental, era necesario. Bueno, así nos lo dejaba saber el Poder Ejecutivo y se logró aprobar este proyecto. Se dice, o don Carlos Alvarado ayer anuncia, de que por ningún motivo dentro de las negociaciones estaría un aumento a ese impuesto. También vale la pena recordar las palabras del señor Carlos Ricardo Benavides, haciendo referencia a que en este momento el país está quebrado. Necesitamos el préstamo del Fondo Monetario Internacional. Si no se realiza este acto, esta acción, esta negociación, cientos de miles de personas, funcionarias públicas, podrían ver afectado su salario, así como proyectos de bienestar o de ayuda social. Esas palabras son palabras fuertes, palabras amenazantes que invitan a todos y cada uno de nosotros a analizar y a informarse más acerca de este tema. Don William Jiménez, a través del WhatsApp, debe hacerse una reingeniería en instituciones semiautónomas y quitar muchos privilegios, Recope, Imbu y otras instituciones. Vender a Fanal en estos momentos es como cambiar la mamá por una chancha, cuando Fanal le vende alcohol a todo el sistema hospitalario y a precio de costo. Jamás Oscar Arias, que es el que la va a comprar, nunca le vendería alcohol a la caja a precio de costo. Más bien lo vendería hasta 4 veces más caro. Un saludazo para William Jiménez en Venecia de San Carlos, que nos envía su comentario, Guaneri. Es importante también, perdón, es importante ver, o lo que agregó el presidente, que dice que la propuesta que están trabajando su equipo económico para presentar un documento al Fondo Monetario Internacional está basada en 4 puntos. Uno de ellos es mantener la estabilidad económica y la confianza en el país.
mantener vigente las instituciones vitales de nuestro Estado Social de Derecho, hacer más eficiente el Estado para que sirva mejor al pueblo, proteger a toda costa a las personas pobres y vulnerables, así como a la clase media. Esos son los puntos o los ejes principales de que está presentando el equipo económico del gobierno central, que va a presentar y va a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Vamos con llamada. Muy buenos días. ¿Aló? Sí, buenos días. Buenos días. ¿Su nombre? Walter Medina. Don Walter, un gustazo escucharle. Adelante con su comentario. Bueno, no podría opinar de lo que dijo el presidente porque no lo escuchaba. Lo que lleva mandato, no he escuchado nada de este caballero porque la verdad no lo soporto. No sé cómo hay gente que todavía llega a creerle a este señor, o sea, prácticamente más bien dice que no tienen dinero para pagar al empleado público. O sea, que el empleado público en realidad no produce. Entonces, no es capaz el empleado público de succionar su propio salario, digamos, por decirlo así, como dice el economista argentino, Milei, creo que se llama. Prácticamente le está echando la bronca al empleado público. Lo que dijo un señor, no sé si fue anteriormente, ya todo el mundo lo sabe, que el país ya está vendido, o sea, el Fondo Monetario no va a prestar así porque así, y como dijo López, todos estos préstamos vienen condicionados. Entonces, lastimosamente, no se ve un futuro bueno para el país con estos préstamos. Y en la asamblea también no hay control político. Para muestra un botón, esta muchacha Nicolás, Sanji Nicolás, no es de Liberación, es muchacha prácticamente es del PAS. Y hay varios así, otros partidos que son del PAS, hacen un burumbum, pero a la hora votan todo lo que el Ejecutivo propone. Entonces no hay un control, o sea, no hay una negativa, no investigan, no, todos simplemente lo votan a favor y listo. Gracias. Muchísimas gracias a nuestro amigo Walter, si no me equivoco, don Walter, nos daba su opinión. Francisco Padilla, a quien le enviamos un saludazo. Este gobierno sigue y sigue endeudándose. Todo está más que claro. El gobierno PAC está empecinado en dejar al país quebrado y con una deuda impagable. Qué pena, y con millones de dólares en oro que nos roban los nicaragüenses. También por acá Gustavo Martín. El vender activos que son marca Guaro Cacique, BCR, es lo que haría un buen comerciante, nos dice Gustavo Martín. Guanel. Tenemos persona en línea. Muy buenos días. Buen día, doña Claudia, le saluda. Doña Claudia, un gusto, le escuchamos. Ya, corazón, buen día. Bueno, yo no puedo decir que no celebre la democracia, pero todo es tan diferente. Ya yo como abuela pienso en mis hijos, en mis nietos que están, bueno, hasta en la universidad, una señorita, otro en el colegio, de ahí, el de la escuela, en cuarto grado. Entonces, fíjese que ahora que hablan de los de la venta de activos, de hasta ahora descubrieron el oro. Ya yo les he dicho que yo en los años 70 tuve una compañera de trabajo y el esposo trabajaba de coligallero. Y ahora, ahí sí, el oro se vende en todo el mundo y los ricos poderosos viven de eso, en los países poderosos, de oro, de petróleo. Pero vea, aquí hablan de que no van a meter impuestos, que el IVA, pero dígame, las municipalidades, cuando aumentan, ¿quién nos defiende? Vea, yo tengo una casita humilde, una propiedad de 120 metros, y viera cómo cuesta ahora, y sale más caro el caldo que los huevos, como decían antes, ¿verdad? Entonces digo yo que, ¿cómo no ven eso? Ahora, sin empleo, ¿cómo piensan poner impuestos? Ya, a uno le teme a la delincuencia por lo mismo, porque ya se meterán hasta no solo robar, como decían antes, gallinas, sino lo que usted tenga. Ojalá que no sea así, pero Otón Solís es un platerismo, se emociona porque ve si es. Ya, y endeudar, mire, mi madre, mi madrecita, que en paz descanse,
decía nosotros, si nosotros estamos empeñados en los Estados Unidos, me decía mi madre cuando era una niña, y ve ahora, ay sí, ya vienen préstamos, ya, pero la plata qué es, un país que no hay ejército, decían, y que no se da, no, vea, corazones, cómo engañan al pueblo, por el PAN ni por, bueno, eso es la huelga, los todos, el de la unidad y todos, el de liberación están en contra, ese Muñoz, el otro, Benavides, y entonces, ¿por quién? Bueno, yo a los nietos míos y a los, bueno, a los hijos, les digo, ya hay mijitos, hay que, ya hay, no sé, no hay cama en que... Okay. Cada no, que bueno, dice doña Claudia. Excelente. Don Carlos Ricardo Benavides, diputado de la República, expresidente de la Asamblea Legislativa, dice, también manifiesta a medios de prensa que es necesario realizar esta negociación y ojalá que el Poder Ejecutivo y también los diputados a la hora de hacer la aprobación tengan sapiencia a la hora de llegar a acuerdos, porque el temor es que dentro de 20 meses aproximadamente los nuevos gobernantes lleguen y tengan un país prácticamente en ruinas. Así lo hace ver él ya pensando en lo que se avecina con los comicios electorales, que todavía falta tiempo, pero lógicamente las personas de partidos políticos, precandidatos o candidatos, ya piensan en ese tema de cómo van a recoger las finanzas públicas de nuestro país. Nuestro amigo Lech, ¿quién cree en la palabra del presidente? La industria política no permite cambios para bienestar del pueblo. No se van a vender, las van a regalar. Si tengo una moto para trabajar, si la vendo pierdo los ingresos. La Fábrica Nacional de Licores es un ingreso importante para Costa Rica, pero yo lo hago quebrar y la compro barata. Y milagro, de un momento a otro me hago multimillonario. También por acá, Ríos Guti Mario. Mucho ojo, ya el Fondo Monetario Internacional tiene en la mira a la Caja Costarricense del Seguro Social y al agua de este país. Y eso, Carlos Alvarado ni lo menciona. Un saludazo también para Edgardo Aragón. Recuerde, estamos en su programa Al Descubierto, 905-107-107. La línea que usted puede marcar y comentar el día de hoy sobre esa negociación en la que entrará nuestro país con el Fondo Monetario Internacional para un nuevo crédito, para solventar gastos del Poder Ejecutivo, gastos del sector público y también apoyar programas de apoyo social. Vamos con llamadita. Muy buenos días. Buenos días. ¿Su nombre? Claudio Álvarez. Don Claudio, le escuchamos. Sí, un Estado funciona igual que una familia. Lo primero que hay que hacer es eliminar los gastos. Y eso es lo que el gobierno tan siquiera trata de asumir. Vemos las pensiones de lujos, nadie hizo nada por eso. Vimos, por ejemplo, lo que era el recope, el desmadre que hay ahí dentro, nadie hace nada por eso. Y desgraciadamente estas instituciones autónomas, hasta que no se corrija la ley, esto no va a cambiar, como la Universidad Nacional, pretendiendo gastar millones en fanfarrias, ¿verdad? Entonces, un Estado debe funcionar igual que una familia. No se puede gastar lo que no se tiene, y más bien hay que asumir un criterio de ahorro y, obviamente, eliminar todos los gastos. Gracias. Muchísimas gracias a nuestro amigo Claudio, que nos habla así sobre ese tema de austeridad que se mencionó mucho. Se ha mencionado mucho en el gobierno sobre la reducción de gastos, lo importante de ese tema. Gustavo Martín a través del Facebook. McDonald's nunca vendería su marca líder del mercado. También por acá Tony Arguedas. Hoy anunciaron aumento de la licencia a 19 mil colones. El tico es demasiado dejado con todo lo que pasa en el país. No sé por qué se sorprenden que seamos uno de los países más caros de Latinoamérica. Edgardo Aragón. El reto que tenemos es unirnos. También un saludazo para don Víctor Chinchilla, que hace por ahí su reporte de sintonía. Juan Manuel Ramírez Vázquez. En un año se celebrará el bicentenario de la independencia, pero este gobierno vendió a Costa Rica y no sé qué vamos a celebrar. Al pabellón nacional le acompañará un gran lazo negro de luto.
este arroz está cocinado. Llegaron para robar descaradamente. Solo nos quedará recordar la Costa Rica de antaño, cuando robar era una vergüenza y paraban en la cárcel. Perdón, es parte de todos los comentarios que tenemos a través de las distintas redes sociales, Guanelgue. Y es que el señor presidente, aunado a todos los comentarios que hizo, indicó claramente que el próximo jueves se discutirá ya las condiciones para este préstamo del cual hoy estamos hablando. Eso es parte de lo que ya se vislumbra, lo que podemos escuchar por diferentes medios. Ayer las declaraciones que dio el presidente de la República en el Consejo de Gobierno que se realizó allá en Cartago, con motivo también de las festividades patrias, y él habla sobre, como punto importante, él habla los elementos que no va a negociar, lo dice él de esta forma, y deja muy claro el tema del impuesto al valor agregado, y también hace mención que las personas con salarios menores a 800,000 colones no se verían afectados. Bueno, esto deja la puerta abierta a posibles, o nos da a entender posibles nuevos impuestos a salarios mayores de ese monto. También las reacciones en la Asamblea Legislativa no se dieron. Importante la de don Carlos Ricardo Benavides también, por ejemplo, que dice la necesidad de llegar a una buena negociación con el Fondo Monetario Internacional debido a que el país está muy afectado desde su parte económica, y ya haciendo mención al futuro, unos 20 meses más adelante, cuando otro gobierno tome las riendas de este país, y él menciona que el país podría estar en ruinas si no se toma la decisión de poder tomar este préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Es preocupante lo que estamos viendo. Sabemos que el país está con un tema económico delicado antes de la pandemia, y peor aún luego de la pandemia, y así también se ve reflejado en los índices de desempleo que la semana pasada, tuvimos la oportunidad de ver. Sí, aunado a estos dos temas, el presidente hace referencia a que el impuesto, como bien lo decís, el impuesto al valor agregado no aumentará, no se afectará a aquellos salarios inferiores a los 800,000 colones, no habrán despidos masivos, es lo que él indica. También no habrán ventas de activos. Y finalmente, las zonas francas no se verán de ninguna manera afectadas como parte de esta negociación. Y me uno al comentario de don Gerardo. El presidente hace mucha mención y hace mucho énfasis a las cosas que no se harán, pero no menciona abiertamente y con estas ganas las cosas que sí se harán dentro de la negociación de este préstamo. Tenemos la última llamada del programa. Vamos a ver quién nos hace el honor de cerrar el día de hoy. Buenos días. Muy buenos días. Vamos a ver si tenemos esa persona en línea. Muy buenos días. María Solano. Doña María, un gusto, le escuchamos. Encantada, por supuesto que yo no quería aburrir, pero es que aquí alguien dijo algo como que se pasó por alto. ¿Cómo es que Óscar Arias está detrás? ¿Será el que compre la Banal? Entonces uno comienza a entender por qué Eduardo Cruzan fue a recibir la bendición de Óscar Arias, según escuché. Y si esto es así, ¿en manos de quién estamos? O sea, el Fondo Monetario aquí está representado en un Óscar Arias. Esto para mí tiene demasiada importancia. Yo quisiera como que esta persona dé más elementos, o quizás ustedes mismos pudieran investigar qué es eso, que Óscar Arias será el que se quede con la Fanal. Increíble, increíble. Aunque a uno en política nada le sorprende, ¿verdad? Tal es la avaricia, la glotonería que tienen todos esos multimillonarios que ni viven ni dejan vivir. Muchísimas gracias. Gracias a doña María. Fue la última llamada del día de hoy, hoy martes 15 de septiembre. Un día de celebración para nuestro país. Sí, fue un comentario que hizo uno de los radioescuchas a través del Facebook.
ese tema de la compra de Fanal por parte de don Oscar Arias. Habrá que ver si, como dice doña María, hay más elementos o si de una u otra manera era una metáfora. Glenda Bell, Costa Rica está tomada por la mafia. También dice Elías Ben, más préstamos para pagar salarios, pero están cuidando a los pensionados de lujo. Esa plata del préstamo lo van a agarrar para desviar esos fondos a las empresas de sus amigos. Para muestra, los fondos de pensión para ayudar a la nación. Costa Rica tiene que levantarse, tirarse a las calles y echar a esos maleantes. Es el comentario de don Elías Ben. Francisco Chacón, es lógico pensar que un banco le preste a usted y lo obligue a vender el negocio que le da dividendos para pagar dicho préstamo. La clase política empresarial encaja al pueblo diciéndonos que el Fondo Monetario Internacional nos obliga a vender activos del Estado para prestarnos. Esto es para ellos adueñarse de las empresas públicas que les son rentables al Estado. Para ellos, simple y sencillamente, adueñarse. Un saludo a don Francisco Chacón, que siempre nos acompaña. Un saludazo también a la distancia para Evelio Elcidio Morales. Dice, los estoy escuchando desde Paraguay. Un gran aplauso para ustedes. Es el comentario de don Evelio. Rafa Araya, Carlos Benavides es un vendido. Esa es una disputa más del PAC. Y qué dicha que se le dio color ahora. No hay que tomarlo más en cuenta. Son parte de los cientos de comentarios que tenemos por acá, Guanel. Aquí en su programa Al Descubierto, su opinión es escuchada por muchísimas personas de todos los extractos sociales, de todos los niveles laborales, empleados públicos, funcionarios de empresas privadas, trabajadores independientes. Es la voz del país, es la voz suya que es escuchada por muchísimas personas. Así que cada vez que usted llama a este programa, nos hace el placer y usted expresa su opinión. Muchísimas gracias, Eric. Nos despedimos. Muchas gracias a todas las personas que día a día nos sintonizan. Como siempre le recordamos, para nosotros es un gusto traer estos temas y escuchar su opinión, escuchar su comentario. Importantísimo para todos. Revisemos, analicemos, investiguemos todas estas cosas que de una u otra manera nos competen. No es justo que cada uno de nosotros dejemos pasar o pasemos por alto estas situaciones y después nos veamos afectados, estemos criticando, estemos de una u otra manera manifestándonos y haciendo cosas que no deberían hacerse cuando ya nos vemos envueltos en la situación. Este es el momento para hacer las cosas. Este es el momento para opinar, para criticar con respeto, pero no cuando ya las cosas se aprobaron y cuando ya legalmente no hay nada que hacer. Muchas gracias a todos. Su cita mañana a eso de las 10 de la mañana a través de su radio actual 107.1. Cuídense mucho. Nos vemos, nos escuchamos mañana. Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder, esta ha quedado al descubierto. Al descubierto.